pues arrancamos, bueno, buenas tardes a todos, arrancamos el contenido de la sala 1, que bueno, es el contenido que habéis votado como prioritario, que es el de gestión de equipos en remoto, ¿vale? Bueno, entiendo que es un tema que es muy de actualidad por la situación que estamos viviendo, aunque bueno, es cierto que ya hay mucha gente, incluido yo por ejemplo, que ya llevamos varias semanas incorporados en presencial, ¿vale? Alternándonos con compañeros trabajando en remoto, con lo cual eso todavía genera otra serie de incertidumbres. Vale, bueno, un poco, yo realmente lo que voy a hacer es conducir, no soy el que tengo que tomar, digamos, el protagonismo. Lo que se trata es de que vayáis aportando y yo iré recogiendo un poco vuestras aportaciones. Con lo cual, dicho esto, bueno, que la gente vaya levantando la mano para, digamos, dar su punto de vista sobre este tema y yo iré recopilando información. Intentar que las participaciones sean más o menos breves y esquemáticas para que todo el mundo pueda participar, ¿vale? Entonces, simplemente ir levantando la mano y yo voy y Elena os irá abriendo el mute. Sí, es verdad que Julia, que es la que ha propuesto, creo que no está por aquí todavía, ¿no? No sé si, bueno, tampoco tenía por qué participar aquí. Bueno, pero, es lógico, pero bueno, claro. No tenía por qué. Ella lo ha dejado ahí y ya lo tengo claro. Vale. Por si acaso voy a preguntarle por Slack, por si quiere participar, pero bueno, vale. Adelante. Vale, ¿quién se anima a participar? Y a dar su primera visión sobre el tema. No sé si es necesario a lo mejor recordar las normas de, vamos, lo que comentábamos al principio, de las normas de participación y un poco la idea y tal, o está suficientemente claro, Mario. Bueno, cuéntalo si quieres. Vale, bueno, en principio es lo que decíamos. Aquí la idea se trata de poner temas encima de la mesa, debatirlo. En este caso ya lo tenemos. Como siempre, bueno, pues los principios que rigen un Open Space es que la gente que hay en la sala es realmente la que tiene que estar. Cada uno se puede cambiar de sala cuando quiera, no hay ningún problema al respecto. Siempre que estés en una sala y veas que estás aportando, genial. Si en un momento dado ves que, bueno, que no aportas, que no te interesa, lo que sea, pues no hay ningún problema, se cambia. Y luego, bueno, pues que el tiempo que se tiene es este. Sabéis que son, pues ya quedan unos 28 minutos, me parece. Y ya está, y la idea es que todos y cada uno de nosotros pues nos sintamos libres de opinar sobre este tema, pero cualquier opinión que haya y se debata, que eso es lo que va a enriquecer la charla. Y el modus operandi es eso, que levanten la mano, ¿no? Para que tú le... Efectivamente, ellos van levantando la mano, lo voy viendo y le voy dando la palabra. A ver quién ahí yo por ahí una mano levantada ya. Ay, espera, que ahora me he cambiado yo y me he ido a la de... Mira, hay 37 participantes ahora. Cuando hablamos de levantar la mano, hablamos de utilizar el opción de reacciones o levantarla físicamente. Por ejemplo, estoy viendo a Antonio Ravena. Sí. Físicamente. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, felicitaciones. Muy buena organización. Los saludos de Lima, Perú. Quería saber, a su criterio, ¿qué consideraciones debo tener yo al momento de utilizar las últimas herramientas tecnológicas para poder gestionar equipos? ¿Por dónde debería comenzar? ¿Qué herramienta debería usar primero? Porque en la actualidad tenemos un amplio abanico de herramientas que en algún momento llegan a confundir. Vale, bueno, un poco siguiendo el espíritu de lo que comentaba Elena, o sea, el objetivo no es que vosotros preguntéis y yo conteste, sino que si hay otra persona en la sala que pueda aportar su visión, que levante la mano y que conteste, porque digamos que gente que sea especialista o que conozca bien tema de herramientas podría aportar algo, si no, pues aportaría yo, pero bueno, pero el objetivo es que aporte la gente, vamos. Entonces, no sé si alguien se anima a contestar esa pregunta. Hola, ¿me escucháis? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo, buenas tardes, soy María Ruiz, trabajo en mi GSOP Cube, ¿vale? Y justo en el, estamos patrocinando esta sala, de hecho. Sí. Y bueno, a tu pregunta igual de herramientas para el control de proyectos, me perdí un poco porque se te cortaba, entonces si la puedes repetir o me podéis refrescar un poco, porque me he quedado en la parte de qué herramientas utilizas para la gestión. Digo, bueno, a ver si me lo puede repetir alguien.
Básicamente te resumo yo. Simplemente lo que quiere es que hay muchas herramientas en el mercado y que des un overview, digamos, de cuáles crees que son las mejores o a lo mejor condicionadas a según qué uso, ¿no? Bueno, a ver, también depende también de qué quieras seguir, porque al final es lo que tú has dicho, hay tantas herramientas en el mercado que decirte esta es la mejor o esta otra es en realidad tirarme un tiro en el pie, porque al final también depende de pues hasta dónde quieras llegar en ese control del proyecto, en esos KPIs que quieras sacar. Y sobre todo en tu equipo, porque si tú quieres implementar una herramienta para la gestión y no le das el suficiente soporte a tu equipo, pues al final es innecesario. Así que no sé qué opináis, pero al final yo creo que la mejor herramienta que puedes... Sí, perdón. Dime, por favor. Sí. No, que digo que al final la mejor herramienta que se puede utilizar es la que cumpla con, o sea, la que cumple definir las expectativas y la que cumpla con tus expectativas. Vale. Perdona, entonces entendería que el primer paso es elegir una herramienta y capacitar a mi equipo en el uso de ella. Ese sería, digamos, el primer paso. Yo sí, más que yo, como... Sí, perdona. Sí. Yo quiero aportar algo ahí, a lo mejor de un tema que ha cogido mucha relevancia durante el COVID, que sería el tema de seguridad, ¿vale? Hay un tema irrelevante precisamente la herramienta que estamos utilizando hoy, que se llama Zoom, pues hubo cierta crisis alrededor de Zoom, como que tenía problemas de seguridad. Entonces yo creo que hay un tema ahí que es importante, es el tema de la seguridad, sobre todo cuando hablamos en un entorno corporativo, donde claro, si yo, por ejemplo, imaginaros que hago una conferencia para desarrollar un producto, ¿vale? Si yo puedo tener gente que entra en mi sala para de alguna manera escuchar mi conversación, estoy poniendo en riesgo, digamos, la estrategia de mi empresa, ¿no? Entonces, yo aportaría ahí un tema, el tema de la seguridad, creo que es importante, ¿no? Yo soy Isabel, trabajo en un tema de coach de ventas y estoy de acuerdo con María que yo creo que lo más importante es definir lo primero cuáles son los requisitos, qué es lo que se pide a la herramienta. Si la herramienta es una simple forma de comunicación, de hacer una reunión, pues evidentemente he utilizado Zoom, he utilizado Teams y demás, pero a su vez no es suficiente porque la... Porque tienes que plantearte qué necesidades, tienes que compartir información, necesitas un sitio de almacenamiento, necesitas actualizar las versiones de cada documento, necesitas una herramienta de gestión online. Es decir, estoy de acuerdo con María que lo importante es saber qué es exactamente lo que necesitas. Vale. Ahí quería aportar el problema que hemos tenido en estas circunstancias, que nos ha venido sobrevenida la situación, ¿no? Entonces, eso que estáis planteando sonaría muy bien en un esquema de transición en el que yo dijera, bueno, venga, voy a tener una herramienta online, voy a hacer toda esta captación de requisitos, esta gestión de stakeholders, pero la realidad ha sido un poco más distinta, ¿no? Nos hemos visto arrollados por eso, entonces, bueno, ahí ha habido un poco más de esto que tenemos, ¿no? Vamos a trabajar con ello, ¿no? Sería un poco la... Y ahí quizás un poco cuál ha sido vuestra visión, porque yo he visto muchos temas incluso humorísticos, como que la mayor transformación digital de las empresas ha sido el COVID-19. Y cómo habéis vivido en vuestras organizaciones esa transición brusca, donde gente que se negaba a utilizar según qué herramientas se ha visto de repente abocado a ello para de alguna manera ir trabajando. No sé si, bueno, yo vengo de, soy Maite Avelino y vengo de Administración Pública, no sé si me estáis oyendo. Sí. Lo que ha ocurrido, nosotros, por suerte, yo estoy en el Ministerio de Hacienda y estábamos preparados para acceder de forma remota. No todo el mundo y no todos al mismo tiempo. Las semanas previas a la declaración del estado de alarma ya nos temíamos que nos iban a mandar a todos para casa. Entonces, una primera cosa que hicimos, yo soy de la parte de TIC, soy responsable de seguridad, y lo que primero que hicimos fue mirar equipos, PCs, lo que son portátiles, licencias de acceso remoto, etcétera, etcétera, porque lo que era una cosa que era puntual, que era el acceso remoto,
que estaba limitado básicamente pues a gente técnica, o sea, pues desarrolladores o gente de mantenimiento técnico y demás, al final se iba a convertir en algo que iba a tener que utilizar todos los usuarios, sobre todo, y puesto la mirada en los tramitadores. O sea, que se pasaba el foco de quién accede o quién hace de forma remota, no digo ya teletrabajar, sino acceder de forma remota, que era el personal técnico, mantenimiento, pasaba el foco ahora al personal importante de verdad, que son ahora mismo por las declaraciones de la renta, con toda la avalancha que se venía en ciernes, a los tramitadores de, sobre todo de declaraciones, de IRPF y demás. Entonces, el problema es que no se había pensado tramitar en remoto. Y de hecho, todos los problemas que hemos tenido es que no estábamos preparados para la avalancha, sobre todo volumen de trabajo y situaciones remoto. Y lo que más importante, todo el mundo está acostumbrado a hacer un shortcut en la oficina, es decir, si no me funciona una cosa, pues me acerco al despacho de... aunque hay canales oficiales que siempre está, pues ponte un remedy, ponte no sé qué, ponte tal. Todo el mundo sabe que al final cuando quieren que funcionen las cosas de verdad bien en todos los proyectos y en todas las situaciones, siempre está él, te voy al despacho de no sé quién a insistirle en que esto es importante porque parece que no se ha leído el correo o que la llamada de tal jefe no la ha entendido o lo que sea. Entonces, realmente todo eso cuando estás en remoto, cuando estás trabajando de tu casa, eso no existe. Entonces, las cosas se pueden demorar mucho, pero los objetivos están ahí. La declaración de la renta, por desgracia, no se ha limitado el plazo y acaba el día 30 de junio, bueno, 25 para los 26 para los que les toca pagar y demás, y no se limitan los plazos. O sea, nos siguen exigiendo el mismo trabajo, pero sin las herramientas adecuadas. Y sobre todo con un descontrol previo que, afortunadamente, toda la parte TIC hemos hecho un esfuerzo muy importante, pero que realmente ahora todo el foco está puesto en los tramitadores, en las personas que tienen que hacer trámites y están solas en sus casas. Eso crea una sensación de incertidumbre, de soledad y de, sobre todo, ¿y yo cómo hago esta cosa? ¿Cómo lo hago ahora? Porque antes tenía todo a mano, en la oficina, y ahora ¿cómo lo hago desde mi casa? A ver, Arnaldo quiere contribuir y después ha levantado la mano también Marga. Sí. Arnaldo, por favor, ¿podéis quitar el mute vosotros? En teoría sí, pero... Ya lo he hecho. Ah, perfecto. ¿Estáis? Sí, sí. Buenas tardes. Adelante. Bueno, mi nombre es Arnaldo Landívar. Ahora mismo estoy pivotando mi enfoque profesional, pero bueno... comento porque yo estudié mi máster en Dinamarca, en DTU, y durante mi periodo de máster participé en un curso con Stanford. En ese curso era globalmente distribuido y multizonal, donde el trabajo se hacía en tres diferentes zonas geográficas y distribuidos entre Estados Unidos, costa oeste, costa este, Reino Unido y Dinamarca. Entonces, yo cuento mi experiencia para que saquéis conclusiones y veáis cómo trabajábamos allí. El proyecto era desarrollar un proyecto integral de arquitectura, ingeniería, y era con métodos ágiles y API. El primer problema que nos encontramos muchos fue, al trabajar en remoto, las capacidades propias de cada estudiante en ese momento, de sus equipos para trabajar en esos entornos remotos, con lo cual la gente en muchos casos tenía que mejorar sus condiciones de ancho de banda, porque no había forma de comunicarse correctamente, ¿no? Entonces, había que diferenciar cuándo se trabaja de forma individual y cuándo se trabaja de forma colectiva o conjunta. Porque entonces, claro, de forma individual cada uno puede trabajar en remoto pues todo su trabajo y su proyecto. El problema viene cuando tengo que tomar decisiones basadas en el trabajo que hemos hecho cada uno en sus respectivas disciplinas para ponerlas en conjunto, tomar decisiones y los dueños del proyecto, que eran... responsables de las distintas cátedras de Stanford y de las distintas universidades, pues darnos sus opiniones y sus comentarios. Nosotros trabajamos en un entorno totalmente inmersivo que se llama que se llama TERF, y entonces ese entorno inmersivo lo que hacía era ponernos a todos de forma virtual. Y en ese entorno podíamos compartir tanto documentación, planos, imágenes, PDFs, Excel, Word,
todo se podía compartir. El gran problema de esto es la banda de ancho de cada equipo. Uno de los protocolos más importantes era cómo saber actuar, en qué momento actuar, cómo generar un orden a la hora de exponer los trabajos y de los progresos de cada uno. Y claro, se establecían unos protocolos básicos que eran para un poco para saber y para, en línea con lo que se estaba, otro de los comentarios, cómo motivar a la gente en ese trabajo remoto, pues cada inicio de sesión, que era semanal, se generaba un pequeño encuentro de 10 minutos, 15 minutos para saber cómo le había ido a cada uno, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que no estaba haciendo, y de alguna forma ser o verse integrados dentro del equipo. ¿Qué herramientas utilizamos? Aparte de TERF, utilizamos Slack y utilizamos BIM 360, porque era un proyecto de arquitectura e ingeniería. Entonces, a través de Slack se creaban varios canales, como se ha creado aquí, y en esos canales había, pues, por cada disciplina, la posibilidad de que yo interactuaba con... Yo trabajaba en la parte mecánica, yo interactuaba con los arquitectos, con el Construction Manager, y de esta forma, si había algún problema o algún comentario, interactuábamos de forma independiente. Ventajas, pues que funcionábamos, el proyecto funcionaba prácticamente las 24 horas del día, porque establecíamos que las distintas tareas y las tareas que iba a hacer un equipo durante un periodo, pues el otro equipo revisaba y continuaba en el otro periodo. Entonces, los equipos funcionaban prácticamente todo el día. Desventajas, pues la falta de proximidad, ¿no? Del contacto humano, que a veces es necesario el comunicar con tu compañero o con tu colega, cómo voy a funcionar, cómo no voy a funcionar, qué es lo que... La proximidad además agiliza los comentarios y los cambios. Otro de los inconvenientes es eso, establecer unos protocolos de cómo se va a presentar cuando se trabaja en grupo, cómo se va a presentar el proyecto en común. Y entonces se establecía un protocolo que era una agenda, y en esa agenda se ponía un tiempo. Y de esta forma, para trabajar en remoto, pues respetábamos los tiempos, levantábamos la mano, como aquí nos han indicado, para no entorpecer la exposición de cada uno. Si había que continuar, si había que hacer extender el tiempo, pues se podían hacer estos temas. Pero lo más importante era buscar buscar un entorno inmersivo para compartir los proyectos. Que a veces, pues, si es un documento o una PowerPoint, pues es suficiente a lo mejor con una videoconferencia. Pero si ya son planos, ya son otro tipo de modelos o algo más tridimensional, pues a lo mejor esto se queda corto. En fin, cualquier otra pregunta, pues, o alguna comentario, pues, vale. Aquí estoy, gracias. Quedan 4 minutos, Mario. Estaba Marga con la mano levantada. Y después quería Alejandro Jiménez intervenir también. Yo algo muy rápido. Soy Margarita García, responsable de proyectos de sanitas hospitales, ¿vale? Y solo comentaros un poquillo mi experiencia de gestión de equipos debido al COVID. Como todos bien decís, el COVID ha sido un acelerador de la tecnología que viene para quedarse, ¿vale? Pero se ha hablado de una compañera indicando que se tuvo que enviar a todo el mundo a teletrabajar, etcétera. Y eso, pues, fue otro de los proyectos que nosotros tuvimos. Es decir, tenías que enviar a toda la sede afuera para que trabajara desde su casa. ¿Esto cómo lo hicimos? Pues con mucha comunicación, sobre todo con mucha comunicación. Reuniones continuas con todo el equipo, llamadas por teléfono y dailies para ver cómo iban y cómo nos podíamos apoyar. Esta comunicación, os comento, a nosotros nos ha beneficiado muchísimo, porque yo creo que a día de hoy el equipo está más unido y dentro del equipo se hacen subequipos para solicitar tareas, como si dijéramos, o proyectos. Es decir, la colaboración ahora ha aumentado, yo creo que la comunicación ha mejorado mucho, los proyectos se han dado en fechas, en tiempo, debido a la situación,
y ha sido gracias a esas mails diarias, a esas llamadas por teléfono, a esas reuniones virtuales y pues para poder controlar un poquillo pues los proyectos que en otros momentos pues lo hacíamos presenciales. Entonces, para mí ha sido vital esa comunicación. Gracias, Marga. Alejandro Jiménez estaba esperando. Ahí está Julia, acaba de conectar Julia también, que es la que introdujo el tema. Si os parece, pues después de Alejandro. Sí. Venga. Alejandro, adelante. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Vale, vamos a ver. Habéis estado hablando de herramientas concretas o modelos concretos, etcétera. Yo creo que el paso número uno que preguntaba un compañero, el paso número uno es explicitar, comunicar y difundir todas las políticas necesarias y todos los modelos de trabajo, de procedimientos, etcétera, que son necesarios para poder después trabajar con una u otra herramienta en un entorno, en otro, etcétera. O sea, el paso número uno que yo creo, desde mi experiencia, que debería de implementarse en cualquier organización, lo que pasa es que no ha dado tiempo, la mayoría han salido, digamos, como sale el toro de los toriles, a lo loco, entonces cada uno ha ido haciendo lo que ha podido y más o menos tal. Pero todo eso tiene que estar escrito y tiene que estar explicitado y comprometido desde la alta dirección, desde la alta gerencia y firmado y, digamos, reconocido y estudiado y trabajado por todos los implicados en un modelo de teletrabajo o de gestión de trabajo. Como ejemplo, os puedo poner, si queréis, en el chat, y esto es de Incibe, por ejemplo, en el chat Incibe, pegar, a ver si me deja, ¿vale? Dice, índice de políticas para el empresario. O sea, esto serían las implicaciones que tendría cualquier tipo de comunicación y de trabajo online, en remoto, etcétera, 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 para el empresario, ¿vale? Después, para los técnicos que intervienen en la puesta en marcha del sistema de trabajo, teletrabajo, o lo que sea, también os lo voy a poner, esto es información que yo tengo, ¿vale? Políticas para el personal técnico, ¿vale? Y después habría otra serie de políticas, las últimas ya, y ya me corto, un momentito, copiar, pegar, ¿vale? Son políticas para el empleado. Entonces, pienso que, evidentemente, todo esto es mucho de golpe para una organización que quiere empezar de cero, o porque le pilla una pandemia o lo que sea, a ponerse a teletrabajar ya, ¿cómo lo hacemos? Pero hecho bien planificado y bien organizado, se debería de tener en cuenta todas estas herramientas y estas políticas que están de distribución pública en Incibe, ¿vale? Descargárselas, personalizarlas e implementarlas. Posteriormente, evidentemente, cada empresa tendrá que seleccionar, en función de su área de negocio, etcétera, sus herramientas concretas de trabajo. Muchas gracias. Perfecto, creo que está Julia también pendiente, que es la que ha propuesto el tema. Estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, mientras no nos llaman de la otra reunión, si le parece a Mario. Sí. ¿Julia? A ver. ¿Julia? ¿Julia, estás por ahí? Hola. Ahora. ¿Sí? Perdona que hoy no doy con la tecla. Pues he oído casi todo, aunque no podía conectarme y hablar, pero he oído casi todo. Muchas gracias a todos por lo que habéis estado aportando y demás. Yo cuento mi experiencia. En mi caso, mi empresa sí que practicábamos teletrabajo, no para la jornada completa, pero sí que lo practicábamos. Por lo tanto, lo que era medio camino ya lo teníamos andado. Y lo que comentaba el Alejandro de la política y demás, sí que fue ágil y trabajamos bien. Nuestro problema ha sido que en el equipo de trabajo estábamos de distintas empresas y de distintas zonas geográficas de España. Entonces, alinearnos con la situación personal de cada uno y con la política de cada empresa, pues no nos costó excesivamente mucho, pero bueno, tenía su problema. Y también el hecho de que lleva varios proyectos con distintos equipos, y eso es lo que en mi caso me ha costado más organizarme y repartir el llevar varios proyectos.
Es la problemática que he tenido, porque en cuestión de técnica, pues con teletrabajo pues ha ido bien, porque nosotros nos tuvieron que levantar la mano en cuanto a seguridad, deprisa y corriendo, haciendo grandes esfuerzos y demás, con Teams, es con lo que hemos podido trabajar con los equipos en distintas zonas. Y entonces lo que es el trabajar, el continuar en el proyecto, pues no ha ido bien. También la situación, como nadie se podía ir a ningún sitio, pues echábamos más horas que un reloj. Estábamos casi a todas horas trabajando, porque como no, la casa no la recorrimos pronto y no teníamos otro eso, pues ha sido eso, separar, o sea, sacar tiempo y poder coordinarlo. Todo eso es lo que... la dificultad que yo he tenido para practicar en la distancia llevar el proyecto. No sé si alguien ha tenido una situación parecida y ha podido aplicar alguna cosa y mejorar o algo. Hay una cosa que no hemos hablado y es el tema de trabajar en remoto y conciliar al mismo tiempo, porque muchos tenemos niños. Así como breve apunte, nada más. Es complicado también. Hecho, yo la proponía en... Bueno, porque además había un momento de... Había un momento que había muchos niños por detrás, se escuchaba el ruido, creo que más de uno se le ha olvidado que estábamos desmuteados y tal. Y es verdad que un poco lo que proponía es eso, ¿no? Como de alguna manera, dentro de esto que no es nada... Podemos estar preparados, como estamos, por ejemplo, en mi empresa, a trabajar en remoto sin ningún problema. Podíamos todo eso. En mi caso lo teníamos. Hay otros, pues, lo que habéis contado, ¿no? Que no era así. Pero sí que es verdad que el tener que trabajar de golpe todo. Yo tengo tres niños, trabajando los cinco en casa, con clases, con tal. Primero que organiza que tengas portátiles, wifi, no sé qué, sitios de trabajo. Ahora no lo escucháis, gracias a Dios, pero tengo uno en clase de clarinete y otro en clase de saxofón. Todo eso hay que gestionarlo. Entonces, verdad que, señores, al que esto no lo haya hecho y no haya hecho nunca teletrabajo, esto no es teletrabajo. Teletrabajo es otra cosa, es trabajar desde casa, pero con todos los medios, teniendo tu espacio, teniendo tu horario y demás. Esto creo que un poco, pues hemos tenido que aprender a compartir horarios, a que cuando otros tenían necesidades y nosotros a la vez teníamos reuniones, pues lo hemos tenido que gestionar. Y entonces, bueno, también es verdad que se ha caído un poco... el miedo que se tenía muchas veces cuando hemos estado trabajando en remoto a que un niño aparezca y te pregunte algo en mitad de una reunión, que por cierto fuera de España es algo lo más normal y no hay ningún problema, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que de alguna forma hay que poner un poco en valor, primero, que esto no es teletrabajo, esto es una situación que excede muchísimo de lo que son a lo mejor las normas de esa forma de trabajar, y por otro lado, pues verdad que de una manera o de otra lo hemos tenido que ir gestionando como hemos podido, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, y creo que ha sido, disculpadme si no digo el nombre, no sé si ha sido Marta, que trabajaba en Marga, perdón, que trabajaba en Sanita, creo que una de las claves para los que no estuvieran acostumbrados es el tema de las reuniones casi diarias. A lo mejor que sea un punto de control, que la gente sepa, que también se sienta pues de alguna manera motivado, oye, ¿qué estamos haciendo? Que los escuches tal, y un poco organizar esas tareas diarias. Creo que, por lo menos desde mi punto de vista, ese es un algo fundamental para hacer y para también la gente tenerla motivada y enganchada. Y otro, por supuesto, haber podido contar con las herramientas apropiadas para hacerse desde el trabajo. Nada más que el tema de Zoom o de Teams, es verdad que ha abierto un abanico al margen de problemas o no de seguridad, que bueno, ya irán saliendo después, pero sí que es verdad que esas herramientas, por nombrar algunas, nos han facilitado muchísimo, muchísimo la vida. Tenemos, por cierto, hasta las 18:30, nos me han avisado desde el control central, ¿vale? Lo he puesto aquí en el chat, pero por si no lo habéis visto alguno. ¿Alguien más que se anime? Tenemos 2 minutos. Bueno, también ha habido cosas como, por ejemplo, cambiar procedimientos. O sea, aunque parezca mentira, lo que funciona en oficina no funciona nunca cuando estás en remoto, teletrabajo y demás. Por ejemplo, nos ha ocurrido pues, el tema, algo tan tonto como el cambio de contraseña, que dices tú, vale, cuando estás en la oficina, simplemente es control al sub, cambia la contraseña y por magia todo se cambia. Cuando estás en remoto y estás trabajando con un móvil que no sé qué y tal, hay gente que tiene limitaciones técnicas. Entonces, desde nuestra unidad técnica TIC, yo como, vamos, aunque soy de seguridad, pues hemos tenido que dar pautas a los usuarios y decir, no, pero esto cámbialo aquí y tal. O sea,
que es complicado. O sea, todos manejamos un móvil y mi hija de 3 años mejor que yo incluso, pero realmente cuando hablamos ya de cosas serias... Claro. Sí. Nos están llamando para la sala principal. Okay. Pues... ¿Me escuchas? ¿Seguimos de esa espalda? ¿Me escuchas? Sí. Están cruzándose los dos audios. No sé si hoy está pasando. Fabiola, disculpa, estabas terminando. Pues nada, por mi parte, pues muchas gracias a todos por participar y por vuestra aportación y demás. ¿Sabéis? Sí, te escuchamos, sí. Perfecto. Gracias. Pues ahora ya se han acabado todas las salas. Ahora venía la parte en la que cada uno de los facilitadores que están en las salas nos va a comentar de manera rápida. O está entrando el audio de la sala principal, ¿verdad? Sí. Vale. Venga, pues nos están reclamando. Ahora tenemos que volver al webinar. Vale. Venga, volvemos a la sala. Gracias a todos. Volvemos a la sala principal, al GoToWebinar, por favor.